What is up, my peeps? Marcio M is back. So you guys are wondering what this vlog might be about, and I'm here to tell you and explain to you. So my aunt, Maire Martinez, won the first Latin American Idol back in 2006, and now she's back in 2019, La Voz in the USA. It's The Voice, the competition, the singing competition. You guys heard of it, but in Spanish. The Voice, La Voz. You get the resemblance? And I couldn't help record this during school. I'm in my break time. Today is Friday and I am just so psyched to just be so windy. I'm so psyched that I'm gonna fly to Miami and I will see Maire live in La Voz. It's just so emotionally exciting, and I'm so proud of her for her trying her best, and she's still competing. She is on Team We Seen. The judges that are in La Voz 2019 USA are Luis Fonsi, We Seen, Alejandra Guzman, and Carlos Vives. Those are the four judges. Peeps, also, I will do a little recap of Maire Martinez's timeline on how she became successful in her singing career. It was amazing. It still gets me to tears every time I see it. It's so wonderful and beautiful. I hope you guys enjoy it. Hey everyone, so right now I'm at the airport and I'm gonna be on my way to Miami, Florida. Hey guys, so I'm with my mom right now. And what? Mommy? Mommy?
resultado de sus votos de la semana pasada y el nombre de los dos finalistas del Team Wisin elegidos por ustedes que continúan en la competencia. Yo primero que nada quiero darle las gracias por la oportunidad de poder no tan solo de hablar con ustedes, sino de aprender también. Ya no hay nacionalidades, somos latinos. Yo creo que hay que verlo así. Y ustedes han sido un aprendizaje muy grande para mí. Gracias, Wisin. Ahora sí, el primer participante salvado por el público. ¡Eres tú! ¡Maire! ¡Felicidades, Maire! ¡Oh, muy bien! ¡Qué emoción! ¡Oh, my God! ¡Qué espectacular! So this is the a little award that I made in art class for Maire Martinez. That's me. She's still participating in La Voz right now, and she's in Team Wisin. Yes, you guys got both. She won the 2006 Latin American Idol, like back then. Great! It was so fashion, so cool. La primera Latin American Idol es Maire. ¿Cómo pasó? ¿Cómo cambiaste mi vida? Deseo que conviene momentos de llevo y quedarme ahí Latinoamérica. Maire Martínez fue recibida por un grupo de fans y amigos en el Aeropuerto Internacional de Miami. Bueno, nuestra Maire Martínez, la ganadora de Latin American Idol, ya llegó a Venezuela. Así es, que tiene a las 4:30 de la tarde de este lunes, Maire Martínez fue recibida por... Decidí entrar a ver al jurado con un look especial. Sabía que era mi momento de impresionar. Me enamoré de ti. Maire Martínez, quien logró fascinar con su encanto y su presencia al jurado de Latin American Idol 2006. Me enamoré. Yo te voy a dar el sí. Gracias. Bienvenido a Latinoamérica. Llegué a Buenos Aires para cantar con los otros finalistas en el teatro. Fue una prueba muy difícil. Ustedes van a seguir a la próxima. Las pruebas fueron cada vez más difíciles. En el workshop tuve que competir con cantantes muy talentosos. Y descubres lo común. ¡Maire! Como duele el corazón. En cada concierto sentía que debía dar más, arriesgarme más. Así que cuando canté Corazón Espinado, utilicé por primera vez mi registro silbato, el registro más agudo de mi voz. Maire cautiva al jurado y a toda Latinoamérica. Ser Latin American Idol le tiene que ganar a esta señora. Es más fácil llegar al sol que corazón. Ay, mi amor, yo me muero por ti. Pura
nuestra Mayre Martínez, la ganadora de Latin American Idol, ya llegó a Venezuela. Un mensaje para Mayre. Estamos orgullosos de ella. Felicitaciones por todo lo que has hecho. Estamos para el número uno de ella y para nada. ¡Orgullo Venezuela! Que sea Mayre. Yo estaba súper emocionada, me moría por firmar un montón de notas. Eso fue una cosa increíble. Me siento súper feliz, o sea, emocionadísima. Estoy orgullosísima de Venezuela. Gracias a Venezuela por su apoyo. Es un orgullo para mí estar aquí, un privilegio. Estoy súper contenta, súper orgullosa de mi patria, que me ha apoyado tanto. Y se le entrega a Mayre Martínez el 2 de platino. Cantante revelación con mayor proyección internacional. Pues me tocó ir para la orquídea, que es una cosa pero divina, emocionantísima. Además, yo nunca había cantado delante de tanta gente, porque eran más de 30.000 personas que estaban allí en el estadio, en Maracaibo. Mayre, bienvenida. Los gritos eran increíbles, o sea, te dejaba sordo, los aplausos tan fuertes. Y canté, por supuesto, Soy mi destino y recibí mi orquídea. No, demasiado bello. En nombre del pueblo de Zulia, de Maracaibo y su gente, hago entrega de la orquídea al mérito a Mayre Martínez. Un sueño hecho realidad. Me fascina haberme convertido en la primera Latin American Idol, ha sido maravilloso. Me encanta este concurso y es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. Por tenerte, ¿cómo lo ibas a ver? Que te vería otra vez. Tú me confundes, no sé qué hacer. Lo que quieres pasa a ver. Y tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro. Y yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. A ver, estoy jugando. Tanto tiempo pasa y nada. Estas ganas no me aguanto. Y aunque tú me escribes, yo te sigo deseando. Dime que tú eres peligrosa. No le hago caso a esas cosas. Dime qué está pasando. Me tienes como un loco. Soy un loco enamorado. Quiero saber cuánto me vas a insistir, hey. Hasta dónde llegarías por mí. Siento mucho la espera, pero valdrá la pena cuando te esté besando. De la manera en que me mueves así, yo te lo juro, me va a derretir. Que sabes que soy buena y para más que ya te quede, me sigues deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer. De lo que quiero es pasar la vez. Y tengo miedo de que me guste y que vaya en lo que.
crecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un pez. Me gusta cuánto te miedo. Tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Yeah. Yeah. Oh, oh, oh. Tú me confundes, no sé qué hacer. Pero lo que quieres pasar a ver. Y tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso más nadie me hable de amor. Ya me cansé, todos esos trucos ya me los sé. Esos dolores los pasé. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé, todos esos trucos ya me los sé. Esos dolores los pasé. Hoy te odio en el secreto, ante todo lo confieso. Si pudiera te pidiera toda su fe, yo te di todas las palabras, todo el tiempo que perdí. Me arrepiento una y mil veces de haber confiado en ti. Quisiera que te sientas como yo me siento. Quisiera ser como tú, sin sentimiento. Quisiera sacarte de mi pensamiento. Quisiera cambiarle la historia a este cuento. Ay, la barra y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste. Te supera, que ahora camina sola sin nadie por la acera, preguntándole a Dios si en verdad el amor existe. Porque si yo era tan buena, tú esta vaina a mí me hiciste. Lo más brutal es que tú ves todo como un chiste. Siempre voy a maldecir el día en que naciste. Los chocolates que te di, todas las flores se convierten hoy en día en pesadillas y dolores. Ya yo perdí la fe que tú mejores. Después de la lluvia sale el arco iris, pero sin color. Ya me lo sé, esos dolores los pasé. Es difícil abrir mis ojos y ya no verte. Órame en mi cama, aún sin espacio. Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte. Y no encuentro tu rostro, por más que trato. Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa. Y el silencio me habla de ti. Es que sobra tanto espacio. Y desde que no estás, daría lo que hoy me queda por tenerte. Porque vuelvo. Suena de la línea.
y W. Así es, Jackie, muchísimas gracias. Y eso fue como una presentación celestial. Y bueno, la invitación es para ustedes en casa. Recuerden que para ver o revivir las presentaciones de esta noche pueden entrar ya mismo desde su celular a telemundo.com y alguna la voz. Por ahora, continuamos con la semifinal en vivo en solo minutos. Hey peeps, it's me again. I know, you will see me a lot. That's my bird. You will see me a lot lately since I will be explaining more on how to vote. So, on how to vote for my aunt Mayre Martinez, there's more info coming up, but I could just tell you right now, you know, just ignore my bird. You can, one, text the number 97979. And you will text that number, hashtag La Voz Mayre. Simple. And you can also call instead of text. But I suggest you vote 20 times. What up? You hashtag La Voz Mayre through text. And by call, you guys ready for a number? It's going to be right here below. 855-698-6912. 12. You just call that number 10 times and it says, it's a machine. Thank you very much for calling, blah, 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 blah. And then it hangs up on you. And then you're done. So thank you guys so much for seeing my video. So thank you peeps so much for watching my video. I hope you guys really enjoyed it. And I'll see you guys very, very soon. Bye, peeps. Primera es telemundo.com/vota. También llamando al 1855 más el número del participante que tú quieres salvar. Por mensaje de texto, utilizando el hashtag La Voz más el nombre de tu participante al número 97979. En la página oficial de Facebook de La Voz US o tuitea con el hashtag de tu participante. Y lo más importante, tienes hasta el martes a las 9 de la noche, hora del este. Es hora de votar. Puedes votar hasta 10 veces por método de votación.